a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la ciudad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, fue trasladado Juan David Sepúlveda Van Liden, señalado de haber asesinado a sus dos tíos en Santa Marta el pasado 9 de agosto, mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas. Juan David Sepúlveda Van Liden, de 30 años, fue trasladado a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, tras ser imputado por homicidio agravado por el asesinato de sus dos tíos en Santa Marta. El doble crimen ocurrió la madrugada del 9 de agosto, cuando Sepúlveda Van Liden, bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas, apuñaló a su tía Marta Elena Granados Redondo en su habitación. Luego, atracó a su tío José Dolores Van Liden Salcedo, abogado de profesión, cuando intentaba huir para pedir ayuda. Después de cometer los homicidios, Sepúlveda Van Liden se dio a la fuga, pero se entregó a la policía dos días después. La comunidad ha quedado consternada por el suceso, ya que las víctimas eran personas ampliamente reconocidas en Santa Marta. Sepúlveda Van Liden se allanó a los cargos imputados y podría enfrentar una condena de hasta 45 años de prisión. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.